Colombia tiene un nuevo Atlas Digital. Los pesados libros se transformaron en una plataforma virtual en la que con solo unos clics se accede a cientos de mapas oficiales del país. Esta herramienta, desarrollada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y GAC, consolida por primera vez datos geográficos de diferentes fuentes, disponiéndolos de una manera muy sencilla y abierta para que puedan ser utilizados por todos los colombianos. ¿Cómo usarla? Ingrese a www.colombianmapas.gov.co. Seleccione la ciudad o departamento en el que está interesado. Por ejemplo, Busbanza, Boyacá. Luego seleccione la temática de su preferencia. Van desde el catastro multipropósito y límites territoriales hasta transporte, salud y cultura. Dentro de cada una encontrará diferente información que puede utilizar sin costo. En este caso, cartografía básica. Busque el dato que le interesa y haga clic en él para conocer más detalles. Por ejemplo, base de datos vectoriales. Verá su descripción, el año de actualización y la entidad que lo produjo. Después puede agregarlo al mapa o descargarlo en diferentes formatos. La mayoría de los datos tienen licencia abierta para ser utilizados por los ciudadanos sin restricciones. Entre los datos que se pueden encontrar en esta herramienta digital, hay valiosa información para la planeación territorial y la toma de decisiones, como cartografía histórica desde 1810, clasificación de la tierra por su vocación de uso, resguardos, cobertura de bosques, entre otros. Además, los ciudadanos pueden consultar, por ejemplo, información de los puntos para la vacunación contra el COVID-19, gracias a los datos dispuestos por MinSalud. Colombia en Mapas, además, facilita el cruce de información y permite hacer comparaciones a través del tiempo. En la temática de imágenes, podrá ver las fotografías aéreas e imágenes satelitales disponibles. Al elegir una, podrá interactuar con ella para contrastarla o superponerla sobre el mapa actual. La plataforma consolida la información de 23 entidades nacionales, regionales y locales para facilitar la búsqueda y el acceso a los datos de toda Colombia. Es un atlas digital abierto y vivo, centrado en el usuario y diseñado para conectar al ciudadano con el gobierno a través de mapas y tecnología. Esta plataforma permitirá a los ciudadanos conocer mejor el territorio y a las entidades planear y diseñar políticas públicas más acertadas. Colombia en Mapas seguirá evolucionando con más información geográfica oficial y nuevos servicios para el ciudadano. Bienvenidos a un nuevo foro Caracol. Qué gusto que estén con nosotros en esta oportunidad, que nos acompañen con esta buena noticia que les vamos a presentar el día de hoy. Este foro se denomina Colombia en Mapas, el nuevo atlas digital del país. Es una plataforma virtual desarrollada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, construida con numerosas entidades que han hecho parte de esta iniciativa para construir, para presentar los mapas de nuestro país de una manera muy fácil, abierta para todos los ciudadanos y entidades. Les recordamos que nos pueden seguir a través de la señal de streaming en caracolradio.com.co. También estamos en Facebook, estamos en YouTube y pueden hacerlo por medio del numeral Atlas Digital de Colombia. Las preguntas que tengan, las que quieran hacer, aquí las esperamos para poder conversar con nuestros expertos de primera línea que ya los van a conocer, ya se los voy a presentar. Numeral Atlas Digital de Colombia. Los mapas, vale recordar, han servido históricamente, pues quién no recuerda cuando en el colegio nos daban acerca de geografía nacional y nos presentaban nuestros mapas, pero nos sirven sin duda para ubicar lugares, ciudades y hasta tesoros. Hoy en día son una ayuda fundamental para hacer turismo y para tomar decisiones. Hay mapas políticos, de relieve, de recursos mineros, hídricos, de población, hay mapas climáticos, entre muchos otros mapas que podemos encontrar. Y las herramientas han ido evolucionando, siendo cada vez más precisos, más exactos en los datos que nos arrojan, que nos entregan. En Colombia, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi es la entidad encargada de trazar los mapas de nuestro país. Es una entidad con casi más de 80 años que ha venido trabajando en este país, que ha hecho un muy buen trabajo acercándonos a la geografía nacional, a la Colombia profunda, y comenzando este año 2021 entrega a los colombianos un mapa, pero digital. Esa es la iniciativa, una obra que utiliza modernas herramientas tecnológicas para ofrecer a la ciudadanía un instrumento que es novedoso, que integra información sobre Colombia, así, clic, solamente.
Con un clic, usted ya llega y conoce la información de Colombia y pone la tecnología al servicio de la población, de los empresarios, de los entes territoriales, la pone allí sobre la mesa. Quiero hacer referencia a las palabras expresadas por el presidente de la República, Iván Duque Márquez, en la presentación oficial de Colombia en Mapas. Él se refería a esta herramienta y decía básicamente que este es el atlas más moderno que ha tenido Colombia y está ya disponible para todos los colombianos, que es gratuito, que sus imágenes son de uso abierto y eso es clave, lo vamos a debatir con nuestros panelistas más adelante. Y este es un uso de información con propósitos de equidad. Y eso lo celebramos aquí en Caracol Radio y como periodistas, para conocer todos los detalles, porque sabemos que, pues hombre, no fue un trabajo fácil, ya que requería combinar tecnología, ordenar bases de datos, tener un motor de búsqueda efectivo. ¿Quién mejor que la cabeza, la anfitriona de esta conversación, la directora del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, para contarnos y presentar ante toda la audiencia de Caracol Radio, la plataforma virtual Colombia en Mapas? Doctora Olga Lucía López Morales, bienvenida, pero antes de darle la palabra me parece importante contarles a nuestros oyentes que usted es administradora de empresas de la Universidad Nacional de Colombia, tiene una especialización en control interno y en derecho tributario y cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector público. Bienvenida, directora, la escuchamos. Muchas gracias, Mabel, y buenos días a todos. Gracias por estar hoy con nosotros en este foro en el que hablaremos del nuevo atlas digital del país, Colombia en Mapas. Esta es una plataforma virtual que desarrollamos en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi como parte de todo nuestro proceso de modernización y tiene como objetivo principal prestar mejores servicios a los ciudadanos, combinando tecnología y datos abiertos y pone al centro en el usuario con el fin de que pueda acceder a la información geográfica oficial y la pueda utilizar productivamente. Definitivamente lo que hace diferente esta plataforma es que reúne mapas de diferentes fuentes en un único lugar y los dispone de manera abierta. Como primer paso para su construcción, consolidamos información de 5 portales independientes que funcionaban en las páginas del instituto. Y posteriormente, nutrimos esta información con información de entidades del orden nacional, regional y local, convirtiéndose en una estrategia para integrar información de diferentes niveles. Esto es como si una persona antes tuviera que acudir a diferentes supermercados para completar su lista de compras. Y ahora encontrará en un único lugar todas las compras requeridas. Así funciona Colombia en Mapas. Tenemos en un único lugar toda la información geográfica oficial del país, más toda la información de las entidades que se han unido a esta iniciativa. Hoy, en www.colombiaenmapas.gov.co, podemos consultar, descargar, comparar cientos de mapas a solo unos clics. De hecho, podemos encontrar más de 400 servicios geográficos en 29 temáticas, que van desde el catastro multipropósito hasta minería, salud, educación o cultura. Para hablar un poco de la información producida por el IGAC que pueden encontrar allí, les quiero recordar que el año pasado, por primera vez y como parte nuevamente de nuestro proceso de modernización, dispusimos todos los datos de nuestras áreas misionales totalmente abiertos, gracias a la adopción de una licencia de Creative Commons que permite el uso libre y sin restricción de todos nuestros datos. En este atlas podemos encontrar de manera muy sencilla todos los productos de la cartografía básica del país. Allí se encuentran ortoimágenes, topografía, vías, nombres geográficos y todo de manera totalmente gratuita. Contamos con más de 17.000 imágenes satelitales, más de 230.000 fotografías aéreas, todas las líneas limítrofes de las entidades territoriales del país, entre otros. Y lo más importante, recuerden, de manera totalmente gratuita. Hay que precisar que esta información está disponible sin comprometer en ningún caso datos personales ni información sensible. Es más, se exceptúa toda la información de aquellas zonas del territorio nacional restringidas por reserva legal. Y nuestra labor desde el IGAC, como lo decía Mabel, es elaborar el mapa oficial de Colombia. Es así como este atlas que hemos publicado tiene cerca de 50 colecciones de mapas para la consulta de todos los ciudadanos desde hace más de 85 años, que es la misma edad que tiene el instituto. Pero como parte de esta transformación digital, hoy pasamos del papel a esta plataforma virtual, que nos permitirá sacar mejor provecho de la información geográfica. Lo más importante de esta plataforma es que no es solamente del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Aquí han participado 23 entidades, y es una plataforma viva que permanentemente se continuará nutriendo de la información de otras entidades e incluso se nutrirá probablemente de información proveniente de entidades privadas también. De hecho, este es el Atlas, es el primer paso para fortalecer la infraestructura de datos espaciales del país,
que es una estrategia del Gobierno Nacional diseñada para promover el intercambio de datos espaciales bajo los mismos estándares de calidad y bajo lenguajes comunes. En esta plataforma encontramos nuestra primera versión mejorada de la infraestructura de datos, la cual estará enfocada principalmente al usuario y seguirá evolucionando de manera que no solamente podamos consultar información, sino que también la podamos procesar, analizar y con un componente muy importante de colaboración, con el objeto de que entre todos podamos construir la cartografía y la información geográfica que se requiere y que necesitamos para tomar mejores decisiones. En este foro tendremos oportunidad de conocer detalles de esta plataforma, cómo trabajamos para facilitar su uso, para que se convierta en una herramienta esencial para conectar al ciudadano con el Estado, para que el gobierno pueda tener acciones más certeras en el territorio, para ser un canal oportuno de acceso a la información oficial y evitar la duplicidad de esfuerzos e inversiones a nivel gubernamental, ya que todos los datos que las entidades dispongan en esta plataforma podrán ser reutilizados. Fundamentalmente, esta información sirve para tomar decisiones acertadas en el ámbito nacional, regional, local, para todos los tomadores de decisiones e incluso para, a nivel personal también para tomar decisiones. Todas nuestras decisiones necesitan información geográfica. Por ejemplo, cuando salimos de nuestra casa requerimos saber cuál es la mejor ruta, cuál es la mejor opción de transporte que debemos tomar. Y esta plataforma nos permite ser la base de toda la información geográfica y de qué hay en el territorio. Esta radiografía nos va a permitir contar con una ciudad inteligente a futuro. Por esto es de gran importancia y por esto los invitamos también a que no solo la conozcan, sino que la exploren. Porque conocer la realidad del territorio hace que tomemos decisiones mucho más acertadas, tanto decisiones de política como decisiones personales. Hoy estamos poniendo al servicio de los ciudadanos toda la tecnología y todos los datos abiertos que podemos compartir en este momento. Por parte de las entidades que producen datos geográficos y por parte del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Por eso, invitamos a todas las entidades y a todas las personas a que sigan compartiendo sus datos y sigan alimentando nuestro Atlas, que lo hagan definitivamente ser un Atlas vivo, un Atlas que permanentemente está en evolución. Por esto, invitamos a todos a explorar www.colombianmapas.gov.co, a descargar mapas, a construir mapas, a construir nueva información y también a que nos den todas sus sugerencias y todas sus iniciativas de cambio y mejoramiento de nuestra plataforma. Es muy importante para nosotros conocer sus opiniones, saber en qué puntos podemos mejorar y en qué puntos podemos trabajar de manera armónica con todas las entidades y con todos los ciudadanos. Y antes de terminar, aprovecho para darle gracias a todos nuestros panelistas y conferencistas. Con ellos espero que podamos despertar la curiosidad de todos los usuarios por explorar este atlas digital y también por el uso de los datos geográficos, por explorar esta información tan importante que nos permitirá, como lo dije anteriormente, contar con ciudades inteligentes. Muchas gracias. Directora, muchas gracias, sobre todo por ese símil que hace usted sobre este gran supermercado donde todos podemos asistir y escoger un poco lo que queremos conocer, a propósito además de la experiencia de datos que hoy más que nunca ha revolucionado la información, que nos acerca mucho más a las regiones, a los territorios, a ver cómo están, en qué circunstancias, dónde hay que hacer la carretera. Este es sin duda uno de los lanzamientos más importantes de este año para un país como Colombia. Gracias de verdad por ser anfitrión además de este evento. Nosotros estamos muy complacidos de acompañarla en este lanzamiento y de contar estas buenas nuevas. Y es el momento de hablar con el viceministro de Transformación Digital de MINTIC, Germán Camilo Rueda. Es ingeniero industrial con enfoque en gerencia de la Universidad de Miami. Realizó un MBA en gestión y política del sector de la salud. Realizó también el programa de emprendimiento e innovación social de Starting Block en London Business School. Un honor, viceministro, contar con usted en este foro y lo escuchamos. Muchísimas gracias, Mabel. Hola a todos. Un saludo a mis compañeros de panel, a Jimena, el decano Barragán y, por supuesto, a nuestra directora Gorizia López. Gracias por la invitación a participar en este espacio para hablar pues, de datos abiertos y todo este trabajo que están haciendo, y no solamente en lo teórico, sino en lo práctico. Y esto es muy importante para mí, estando en esta posibilidad de servirle al país y lo que estamos haciendo desde gobierno, porque la transformación digital ha sido una herramienta, ha sido bandera del gobierno del presidente Duque y en algo en lo que estamos trabajando muy fuertemente con la ministra Budinen, con todo el equipo aquí en MINTIC y, por supuesto, en la dirección de gobierno digital, que tenemos un grupo enfocado específicamente en datos abiertos.
Nosotros le apostamos a los datos abiertos y realmente felicito al Instituto por esta labor, porque son fundamentales los datos para construir un mejor país. Nos dan muchísimos beneficios en lo social, en lo económico, en lo cultural, generamos transparencia, permitimos una mejor toma de decisiones y, como lo dijo la directora, pensando en el bienestar de los ciudadanos, de los colombianos, de todas las regiones del país. Así que muchísimas gracias por la invitación a participar en este espacio. Viceministro, gracias a usted por estar con nosotros. Ya más adelante nos volvemos a ver para abrir nuestro panel. Quiero saludar en este momento a Jimena Ángel Gaviria, administradora de empresas del CESA, con maestría en finanzas y maestría en inteligencia de negocios y Business School, fundadora y CEO de GP Strategy, empresa que implementa soluciones de análisis de información, Big Data, analítica. Qué bueno que esté con nosotros, Jimena, bienvenida. Mabel, muchísimas gracias también a todos los panelistas, a la doctora Olga Lucía, el viceministro, el decano Barragán, muchísimas gracias por estar acá. Es un placer estar hoy aquí en este lanzamiento. Nosotros venimos trabajando con el uso de datos desde hace 18 años, entonces esto es una gran noticia, nos cae como anillo al dedo, porque en la medida en que enriquecemos los análisis con más variables, pues generamos conocimiento. Entonces es un placer estar hoy aquí, poderle contar a toda la ciudadanía que hoy dispone de esta nueva herramienta y bueno, pues adelante y qué rico estar acá hoy con ustedes. Y aquí estamos entonces y también saludo a nuestro tercer panelista, Hernando Barragán. Él es decano de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de los Andes, es además socio en el estudio de diseño de Open Work en Nueva York, Estados Unidos, obtuvo un grant de investigación creación del Social Science and Humanities Research Council en Canadá. Decano, pues aquí sí, imagínese este nivel de panel que tenemos, la experiencia, el gobierno, los que hicieron los mapas. Decano, ¿cómo le va? Mabel, muchas gracias. Germán, muchas gracias. Olga Lucía, Jimena, muchas gracias por esta invitación. Muy contento de estar acá para este lanzamiento tan importante. Es un momento muy especial. Creo que todos estamos muy emocionados de ver algo como esto ser realidad, ¿no? Y bueno, pues muy atento a cómo se desenvuelve este panel y muchas gracias. Bueno, nos vamos entonces con el panel, decano, gracias de verdad y a todos nuestros panelistas por estar con nosotros. Y ahora sí quiero presentarles en este momento un video. Es el video que hemos denominado de experiencia de usuario con Julián Franchi, consultor de diseño de producción digitales del IGAC. Aquí está. El diseño de la experiencia de usuario habla del proceso de crear productos que brinden experiencias significativas y relevantes. Ningún producto es una isla. Son conjuntos de experiencias cohesionadas para llevar a la persona a través de un viaje que, en este caso, empieza al entrar a una página web. Colombia en Mapas es un atlas, una colección de mapas. Centraliza la información de múltiples fuentes en un solo portal y nos los pone en las manos de los ciudadanos. Para crear una buena experiencia de usuario, debemos conocer esas manos, cómo son y qué necesitan. Históricamente, la audiencia de este tipo de productos ha sido técnica. Para llegar a más gente, era necesario bajar esa barrera. Solo así podemos llevar el valor de la cartografía a más personas. Es un problema que implica cerrar la brecha de conocimiento entre el usuario y la página. El espacio entre lo que sabe y lo que debe saber para usar el producto por sí mismo. Para hacerlo hay dos opciones. O le enseñas todo lo que necesitas saber para entender el producto, o haces que tu producto sea increíblemente fácil de usar. Nuestro camino es el segundo. Colombia Mapas es una plataforma que pone al usuario en el centro para llevar la información a más personas. Para crear un producto que le hiciera frente a este reto, debíamos entender los problemas y necesidades de los usuarios a las que queríamos llegar. Uno de esos problemas era la integración. Con Colombia en Mapas, los usuarios no tienen que buscar información en distintos portales. Todo está en un mismo lugar y a un clic de distancia. Como todos los mapas viven bajo un mismo techo, las personas pasan más tiempo usando la información y menos tiempo encontrándola. La centralización hace fácil cruzar capas de información, contribuyendo a la generación de análisis más efectivos. Creemos que la experiencia de usuario es la base para que entidades, ciudadanos, academia y la sociedad puedan acceder a la información, entenderla e integrarla en su vida. A través de esta iniciativa, buscamos que los colombianos vean la cartografía del país con otros ojos. Queremos bajar la ansiedad de sentarse frente a un mapa y no entender lo que nos está tratando de decir, o ver un portal y no saber por dónde empezar. Todo esto es parte de la experiencia de usuario que hemos diseñado. Esperamos que con esta plataforma demos un paso en el camino de promover el conocimiento geográfico en Colombia y el sentido de pertenencia por nuestro territorio. ¿Cómo hacemos para que los usuarios inviertan su tiempo en entender los datos y no en interpretar las plataformas?
Bueno, este panel se llama Experiencia de Usuario. Queremos acercarnos a los colombianos y, si me permite, directora, a los colombianos de a pie, que nos llega esta información y decimos, ¿esto para qué sirve? ¿Yo cómo puedo acceder? ¿A mí para qué me interesa? ¿Esto es importante? ¿Por qué es importante? En esta ronda vamos a tener preguntas para cada uno de nuestros panelistas. Vamos a establecer la conversación y empiezo por usted, Hernando, porque lo principal para saber aquí es quiénes pueden acceder a estos datos. ¿Todos los colombianos? Bueno, yo creo que es muy importante y, digamos, quiero resaltar que se esté hablando de experiencia de usuario en un proyecto como estos. Digamos que no es algo de lo que comúnmente se hable, de lo que comúnmente, digamos, se planee en un desarrollo como estos. Generalmente, muchos de nuestros servicios y de los servicios que se ofrecen digitalmente son desarrollados por equipos que pertenecen a veces a la misma institución, que hablan un lenguaje muy particular de su profesión, de su quehacer, y pues hablan para ellos mismos, y yo creo que esto lo celebro muchísimo, como lo dije al principio, porque precisamente tiene la capacidad de llegar a todos los colombianos, de todas las edades incluso. Si nosotros pensamos un poco en el potencial que tiene esto, digamos, además de todo el tema de toma de decisiones y de gobierno, etcétera, pero en la educación solamente, la posibilidad de que un profesor pueda mirar estos mapas con sus estudiantes, descargarlos, hacer composiciones de mapas nuevos, distintos, uno ya puede empezar a imaginar el potencial que esto tiene. Porque cuando un niño en un colegio, cuando un estudiante universitario puede acceder a esto y puede mirarlo y puede manipularlo, primero tiene sensación y tiene conocimiento de un contexto que antes no, es una mirada desde un contexto distinto y en ese sentido brinda nuevas perspectivas. Entonces, si pasamos a investigadores, el hecho de tener todos estos mapas condensados en un solo sitio, todo este conocimiento allí, y digamos que mencionaba ahorita también que el valor de la información es si la gente la usa, pero también si genera conocimiento, estoy seguro que va a resultar también en una gran cantidad de investigaciones que se van a apoyar en toda la información que aquí se está poniendo a disposición de toda la gente. Claro, viceministro, me llama mucho la atención el valor de aprender, la situación incluso de la educación que puede mejorar o incluso generar procesos de creatividad, de transformación educativa, como nos dice el decano. ¿Cuál es el valor que tiene usar esta plataforma y no diversas plataformas para saber cómo estamos en el país? Bueno, creo que nosotros aquí, con ese trabajo que se ha hecho, es muy importante que los que nos están viendo ahorita, que se den cuenta de la importancia que tienen los datos, que por qué tanto énfasis en los datos abiertos, porque este trabajo que se hace y cómo se ha dispuesto, se logra transformar en muchísimos ámbitos los procesos y cómo estamos trabajando de cara en servir mejor a los colombianos. Nosotros, a manera de contexto, en Colombia tenemos como un derecho consagrado el acceso a la información pública, y los datos abiertos son como una de estas maneras en que nosotros hacemos efectivo este derecho. Nosotros desde el gobierno promovemos que la información creada, transformada y usada por la administración pública pertenezca a la sociedad. Es decir, que todo este contenido pueda ser consultado, que se pueda usar, que se pueda compartir, y que a partir de esto se creen productos adicionales, servicios adicionales de valor agregado, entendiendo que hay muchas necesidades y sobre todo aprovechando la creatividad, la innovación, todas estas ideas que tienen todas las personas, que se pueda poner en función de resolver retos y problemas públicos. Todos estos datos que se disponen pueden ser reutilizados, redistribuidos libremente por cualquier persona y permiten precisamente para las diferentes problemáticas desarrollar nuevas soluciones. Desde las entidades públicas nos lleva a generar mayor transparencia porque se produce información que puede ser utilizada ya sea para veeduría o para, como les decía, aprovechar toda esta creatividad, como todas estas ideas que tenemos para desarrollar nuevas soluciones. Entonces, aquí entra a participar no solamente el ciudadano ejerciendo su derecho a acceso a la información, pero también pueden entrar desde las diferentes perspectivas, por ejemplo, emprendedores, para aprovechar estas soluciones a crear, pensando en resolver problemas para las personas o para empresas, soluciones tecnológicas, soluciones que aprovechen esta información, para periodistas
que pueden hacer investigación para la academia. Mejor dicho, permite un sinfín de aprovechamiento de este conocimiento para ahondar en investigaciones, para generar nuevas ideas. Entonces es muy importante esto que estamos teniendo aquí porque precisamente nos avanza en lo que queremos hacer, que es al final del día poder servirle mejor, generar mayor bienestar para todos los ciudadanos. Sin duda, Jimena, y en el contexto empresarial, estos mapas, estas plataformas, o esta plataforma, gran plataforma, ¿cuál uso podría tener? ¿Usted qué se imagina, que es una visionaria conocedora del tema de análisis de datos, un empresario que podría encontrar aquí? Mabel, muchísimos hallazgos. Con los datos puestos sobre mapas, se construye mucho más conocimiento. Voy a poner varios ejemplos. En cierta compañía minera teníamos un creciente número de horas de ausentismo y pusimos sobre un mapa la procedencia de las personas que se ausentaban. No es lo mismo tener un listado de personas con su lugar de origen, sino las personas, su lugar de origen, puesto sobre un mapa. Y allí con una circunferencia, por ejemplo, se evidenciaba de dónde era el lugar donde más se ausentaban las personas. Y parecerá gracioso, pero identificamos en un momento dado que coincidía con las fiestas patronales del pueblo de procedencia. Entonces eso permite, por ejemplo, tomar decisiones de vacaciones. Eso es uno de los usos. Otro uso que es común es en consumo masivo. Por ejemplo, cuando yo pongo mis tiendas sobre mapas y en otra capa veo las ventas, veo la densidad poblacional. Entonces estoy viendo si hay una relación directa entre las ventas y la cantidad de personas. Puede ser que no la haya, puede ser porque entonces empiezo a indagar en esos datos y encuentro, digo, hay mucha gente, vendo poco, resulta que mis productos no coinciden con el tipo de la demografía de las personas de un lugar. Para temas de logística, ¿dónde ubico yo también un punto de distribución que quede más cerca, donde yo pueda ver las vías principales, las vías secundarias, dónde debería establecer un punto de distribución? Para temas de también, por ejemplo, hablando en temas ya no tanto empresariales, sino públicos, en temas de seguridad, dónde se están presentando casos de inseguridad para hacer movimientos y planear todo el tema de la fuerza pública. O sea, los casos son numerosos y siempre que podemos pintar la información sobre mapas, se hacen claras o visibles nuevas relaciones que llevan a nuevo conocimiento. Sí. Decano, le pregunto sobre el diseño, porque cuando uno le cuentan sobre una plataforma, pues la plataforma debe ser atractiva, el acceso debe ser simple, tranquilo. Esta pregunta me llama la atención porque incluso es de parte de la producción de nuestro equipo sobre el diseño de experiencia que sea bueno, qué calificaciones debe tener, qué interpretaciones puede tener además eso de ser un buen diseño de experiencia para que la gente se sienta a gusto cuando entra a la plataforma. Bueno, yo creo que tiene que ver mucho, digamos, que el diseño de experiencia. Todos yo creo que participamos de experiencias y vivimos experiencias constantemente, ¿cierto? Algunas nos agradan, digamos, nos facilitan la vida, nos permiten hacer lo que queremos hacer o no de pronto. Y creo que todos somos víctimas a veces también de lo que alguien más diseñó para la gente, ¿cierto? Entonces, digamos que es supremamente importante porque a pesar de que pareciera algo tan etéreo, las experiencias definitivamente se pueden diseñar y podemos tener mejores experiencias. Tenemos herramientas para eso. Entonces, esto es un campo muy interesante del diseño y del diseño de interacción en particular que tiene que ver con eso, en cómo articulo una cantidad de bienes y servicios alrededor de una lógica de experiencia. Cómo la gente puede hacer mejor lo que tiene que hacer o lo que quiere hacer o posibilita cosas incluso que no nos imaginamos en un principio. Entonces, tiene que ver con cosas como reducir, por ejemplo, la carga cognitiva en las personas, en el mismo hecho de utilizarla, ¿sí? Es muy importante hacer esto porque la dificultad del uso, pues podemos hacer que la gente inmediatamente abandone el deseo de hacer algo o de explorar algo. También de la cantidad de información que la gente es capaz de manejar al mismo tiempo, de manera, digamos, de manera simultánea. Y digamos que esto, ojalá, digamos, en todos los sitios, en todos los portales y en todos los servicios en línea que tienen nuestro país, nuestras instituciones,
esto sea algo que va de primero, y esto es algo que es muy barato hacer cuando lo hacemos desde el principio y no al final, cuando ya hemos dispuesto todo en línea y cuando ya hemos invertido una cantidad de recursos, sino que lo hacemos desde el primer momento. Entonces, efectivamente es algo que es susceptible de ser diseñado, que yo creo que en nuestro país ya tenemos profesionales que son capaces de hacer esto, y es importante reconocer la importancia del diseño en la disposición de estas plataformas. Uh-huh. Viceministro, usted nos daba pistas en su respuesta anterior sobre cómo acercar el Estado a los ciudadanos. De manera puntual, esta plataforma, esta iniciativa, ¿cómo acerca ese Estado a los ciudadanos? Bueno, es importante, Mabel, esa pregunta, porque parte de todo esto que estamos conversando es que nosotros estamos pensando desde el diseño, desde la integración de datos, desde la información, buscando generar acceso a la información para que la ciudadanía pueda ver qué está haciendo el gobierno, cómo se están usando los recursos, qué datos existen que puedo yo utilizar para diferentes tipos, pues de necesidades. Entonces, este tipo de iniciativas nos acerca, nos permite tener como más visibilidad, más transparencia con los intereses que tiene la ciudadanía. Y nosotros, entre muchas de las iniciativas que trabajamos, por ejemplo, aquí puntualmente desde el Ministerio TIC, van pensando en función de agregar valor en diferentes frentes. Y en un trabajo que hemos venido haciendo con muchas entidades, incluyendo el Instituto, que ha sido pionero en el trabajo de interoperabilidad, nosotros venimos avanzando en generar las condiciones que quizás a veces es transparente, no es tan tangible para el ciudadano, pero nosotros estamos creando las condiciones habilitantes detrás de cámara con diferente tecnología. En nuestro caso, en Colombia, hemos dispuesto la plataforma de interoperabilidad. Es una solución tecnológica que se llama X-Road, que tomamos, eso es de software libre, que tomamos del modelo estoniano, donde nosotros vemos, ellos obviamente tienen muchos años de ventaja en cuanto a la implementación del despliegue de interoperabilidad de las soluciones tecnológicas en pro de servir mejor a los ciudadanos, pero venimos nosotros avanzando en eso. Y gracias a este trabajo de interoperabilidad, donde las entidades pueden compartir información más fácilmente entre ellas para, por ejemplo, reducir los tiempos de trámites, evitar que los ciudadanos estén cargando carpetas de documentos, son ejemplos. Esto que estamos viendo hoy es un ejemplo de todo esto que está sucediendo y en lo que estamos trabajando para facilitar la vida a los ciudadanos en muchos frentes, no solamente el acceso a la información, sino algo que vamos a ver este año que esperamos poder lanzar muy pronto, es la carpeta ciudadana digital. Y es allí donde los ciudadanos van a poder consultar información, visualizar qué tienen las distintas entidades, ver resultados de trámites, y aunque no, de pronto no está tan clara esa relación directa, detrás de cámara lo que está sucediendo a nivel tecnológico, esto que se está haciendo para poder compartir la información, estos datos abiertos, se logra gracias a esta interoperabilidad, a este acceso que se está dando, y por eso todo este trabajo nos ayuda a acercar al Estado al ciudadano. Claro, pero espere que usted me acaba de dar una chiva y me dice que vamos a tener un nuevo lanzamiento, que vamos a tener lanzamiento. ¿Esto cuándo va a ser? ¿Cuándo nos lo van a presentar? Deme más datos de lo que me acaba de contar. No le puedo dar todavía la fecha exacta a todos los que nos están oyendo, pero sí los invito a que visiten www.gov.co, que es el portal único del Estado colombiano. Allí venimos trabajando para que sea como esa única parte donde cualquier colombiano que necesite hacer algo con el Estado pueda ubicar todo lo que necesita. Entonces, allí ya tenemos más de 1.100 trámites que se pueden hacer de forma digital y pueden ver todo el inventario. Hay unos que son a nivel nacional, otros a nivel territorial, obviamente entendiendo que pues, en las distintas entidades hay trámites específicos, pero allí dentro de poco van a poder ver el acceso a lo que va a ser esta carpeta ciudadana digital, que es lo más tangible de cara al ciudadano. Nosotros ya tenemos desde el 2018, venimos trabajando en precisamente lograr esta plataforma de interoperabilidad. Ya tenemos un avance versión Colombia, ya tenemos más de 40 entidades, incluyendo el Instituto, que han venido en la implementación, que han venido avanzando en esto que se requiere para facilitar el intercambio de información. Con la registraduría, desde el año pasado venimos trabajando muy fuertemente para poder tener acceso a esos datos que nos permitan hacer las validaciones, lo que se conoce como el servicio de autenticación, que nos va a permitir como en inglés es el single sign-on, que yo con un único usuario y contraseña puedo
autenticarme frente a cualquier entidad del Estado para cualquier trámite. Entonces, no tengo que acordarme que si voy a esta entidad, tengo este usuario y contraseña y a esta otra otro, sino ese servicio de autenticación va a ser único para los ciudadanos. Y los que esté, eso ahorita está en prueba, en beta. Y los interesados pueden ir viendo cómo funciona, pero lo más chévere, que ya va a ser como más tangible, va a venir en el segundo trimestre del año. Sí, me lo dijo, segundo trimestre del año. Pero muy bien, porque esto es avance tecnológico y lo celebramos también nosotros, sin duda, viceministro. Nos vamos con los datos y les presento este video que nos da el contexto de lo que vamos a hablar. El mapa es el lienzo donde pintamos los datos. Es el medio más eficiente para representar patrones, tendencias y la realidad del espacio en donde habitamos. Colombia en Mapas va más allá de un conjunto de datos. Es, como su nombre lo indica, la información del territorio colombiano consignado en una plataforma que permite entender el país y tomar mejores decisiones. Con la batuta de esta responsabilidad, Colombia en Mapas nace para ser el mecanismo durante el cual el IGAC y otras entidades públicas disponen e integran los datos geográficos oficiales de Colombia. Pero desde el punto de vista de los datos, ¿qué significa realmente la palabra abierto? Una plataforma abierta de datos para los ciudadanos en un país no puede limitarse únicamente a entregarlo. Desde el concepto de Colombia en Mapas, trabajamos para generar un ecosistema de información que se caracteriza por 1. Ser integrador de datos bajo protocolos estándar que permitan su lectura a través de diferentes plataformas. Eso es apertura. 2. Que logre la interoperabilidad de la información, permitiendo la conexión y consulta a servicios en línea. Así garantizamos el uso extendido de nuestros datos en diferentes plataformas SIC. Eso es apertura. 3. Para nosotros, datos abiertos también se traduce en la capacidad que tiene el dato para ser útil en la generación de conocimiento. Colombia en Mapas ofrece datos históricos y recientes. Queremos que toda la producción del país esté disponible con la oportunidad y la veracidad requerida. Eso es apertura. 4. Trabajamos por la integralidad de la información expuesta. Documentos, investigaciones y otros recursos acompañan nuestros datos. Queremos que veas el panorama completo. Eso es apertura. 5. Permitir la trazabilidad y entender la gobernanza de los datos es fundamental. La entrega de los datos con unos metadatos transparentes y de calidad tienen un efecto multiplicador en su uso y correcta aplicación. Eso es apertura. La alineación entre entidades es fundamental para garantizar uniformidad en la información. Vimos una debilidad y queremos tener el rol integrador. Colombia en Mapas es la oportunidad de darle calidad y mejor uso a los datos del país. Queremos que se sumen, así disponemos más datos y fortalecemos el ecosistema de la información. Sin calidad no podemos tomar decisiones acertadas. La ubicación correcta importa, la vigencia importa. Queremos darle un nuevo contexto y escala a lo importante. Colombia en Mapas materializa nuestra concepción de los datos abiertos. Por eso, ¿cuál es la importancia de abrir los datos a otras entidades y a la ciudadanía? Este segundo video sobre datos con Pamela Mayorga, subdirectora de Geografía y Cartografía del IGAC, nos pone en la actualidad, nos pone en lo que está pasando o sobre lo que está pasando en el mundo. Y Jimena, directamente le quiero preguntar, cuando nos dicen una plataforma abierta, ¿esto puntualmente qué significa? Bueno, es una plataforma digital, digamos que esa es una característica fundamental, que permite almacenar, compartir, conectar y visualizar bases de datos. En este caso, pues mapas. Antes los mapas, como mencionábamos al principio, eran objetos físicos que se almacenaban, se archivaban, se deterioraban. Hoy, gracias a la tecnología, los mapas se convierten en datos, convierten en puntos de longitud y latitud que se vuelven datos reutilizables en diferentes análisis. Eso es Colombia en Mapas. Sí, pero a mí me genera esto una preocupación, porque los periodistas incluso hemos ahondado y acercado a esta realidad a propósito de los datos entregados. ¿Cualquier empresa puede conocer esos datos? ¿Cualquier usuario? ¿Son tan abiertos que alguien puede saber exactamente las características de tal o cual municipio en Colombia? Jimena, viceministro, Hernán. Sí, son datos abiertos que permiten ser, como decía el viceministro ahora, utilizados, reutilizados y distribuidos por cualquier persona, pero ya han tenido una validación jurídica, ¿sí? Y tienen la debida, digamos, protección requerida de acuerdo con la legislación. Y ahí... Sí, Hernando y viceministro, eso no debería generarnos preocupación. Es una información oficial del Estado que se entrega abiertamente a cualquiera que la quiera utilizar.
Pues en general no debería generarnos, digamos, preocupación. Lo que pasa es que con los datos, pues siempre pueden suceder muchas cosas. Digamos que hay cosas inesperadas, hay cosas benignas y hay cosas que, digamos, están fuera de nuestro control. Eso siempre es una posibilidad. Pero digamos que uno de los riesgos grandes precisamente es ese proceso de validación jurídica que ya se hizo. Y digamos que eso garantiza una protección de una cantidad de derechos al respecto para muchas personas. Sin duda, viceministro, importancia de abrir los datos a otras entidades territoriales, a las alcaldías, a los consejos comunitarios, territoriales. Nuevamente, y creo que uno de los puntos centrales cuando exploramos el tema de datos abiertos es permitir la mejor toma de decisiones, porque en últimas se generan, y hoy en día con digamos, todas las herramientas, todos los instrumentos digitales que tenemos, cada vez más y incrementa exponencialmente la información que se genera, pero si no hacemos algo útil con esta información, pues no estamos desaprovechando y no hacemos nada. Entonces, por eso siempre invitamos, y no solamente con esto, sino tenemos más de 10.000 conjuntos de datos abiertos. Si visitan datos.gov.co, ahí pueden ver todo lo que disponen muchísimas entidades del orden nacional y territorial. Entonces, es clave que se vinculen a nivel territorial alcaldías y pues también incluso por fuera de gobierno para que conozcan y podamos generar soluciones a las problemáticas y en las intersecciones que a veces de pronto uno no cree, pero hay en esas intersecciones de disciplinas que de pronto digamos, no es como es algo intuitivo de juntar en temas de pronto lo que nos presenta el instituto con otros temas de tecnología o en desarrollo económico, no sé. Es como invitar a acercarse y conocer y abordarlo con una curiosidad y con, digamos, como pensando en cómo podemos utilizar, qué problemas tenemos hoy que nos pueda servir esta data para mejorar. Y sucede, nosotros ahorita, como un paréntesis, les cuento desde MINTIC que estamos en una de las apuestas más grandes de gobierno al talento digital. Estamos formando a 100.000 nuevos desarrolladores, 100.000 nuevos programadores de software en Colombia. Tuvimos ya los primeros egresados de la fase piloto del año pasado. Y tenemos un geólogo que se graduó en la UIS y entrando al proyecto decía, o sea, yo no se sentía como programador o el tema de tecnología como muy distante. Y gracias a este trabajo que está haciendo, o sea, las habilidades que adquirió por el programa, por Misión TIC, ahorita hace 2 semanas firmó contrato con la alcaldía en Bucaramanga y va a estar trabajando en unos proyectos donde pueda aplicar su expertise como geólogo, lo que aprendió en este programa de sus habilidades digitales para resolver retos específicos que están trabajando en la alcaldía de Bucaramanga. Entonces, la invitación realmente es a ver esto con unos ojos distintos y empezar a mezclar disciplinas porque creo que pueden salir soluciones muy interesantes de toda esta intersección. Ya tenemos los datos, ¿cómo los usamos? Jimena. Bueno, yo creo que primero tenemos que divulgar esta maravillosa iniciativa, contarle a la ciudadanía cómo pueden acceder a los datos. Y de aquí en adelante yo creo que es muy importante, el viceministro hablaba ahora de una iniciativa para formar programadores, pero yo invito también a que hayan iniciativas para educar a nuestros profesionales en el uso de datos. Hay una tendencia que se llama el data literacy o alfabetización en datos. Es una serie de skills que debemos apropiar como profesionales para poder trabajar con datos. Son skills que tienen que ver desde aprendizajes de estadística, por ejemplo, de programación, de visualización de datos y también, pues claramente, del método científico. Yo arranco con una hipótesis, voy y lo valido con datos, los datos, le aplico diferentes métodos estadísticos que me permiten validar o no mi hipótesis. Y en esos datos, pues caben perfectamente los mapas, montar todos los hallazgos sobre mapas y bueno, pues una de las invitaciones es formar esos skills realmente analíticos. Viceministro, ¿cómo usamos ahora estos datos? De acuerdo con Jimena, creo que un espacio como este es un claro ejemplo donde estamos desde el gobierno, desde el sector privado y desde la academia pensando, generando la discusión, las ideas, y creo que toca
continuar con este ejercicio de socializar, de sembrar las semillitas a las personas de cómo se pueden aprovechar todos estos datos de una manera que esté nuevamente pensando en construcción, una manera propositiva. Lo decía Hernando que habrá como, esto es como un martillo, yo lo puedo usar para construir una casa o para romper un vidrio, y la idea es promover precisamente los espacios pensando en solucionar problemáticas, en darle las ideas a las personas de cómo pueden acceder a la información para el uso de un bien, para generar como soluciones pensando en el bienestar de las comunidades. Hernando, ¿algo más? ¿Aportar sobre datos? Esto que menciona Jimena, que menciona Germán, es muy importante y quiero hacer mucho énfasis sobre eso. Digamos que las más recientes reformas curriculares que hemos podido hacer precisamente tienen esos dos aspectos como aspectos fundamentales, lo que es el computational thinking o el pensamiento computacional y el data literacy o el alfabetismo en datos. Son dos cosas fundamentales. Y digamos que también en ese proceso de diseminación de proyectos como estos y ese conocimiento está también el llamado a la academia a utilizar todos estos datos dentro de la formación de sus estudiantes. Fíjense que en los ejercicios de clase, en vez de utilizar datos ficticios, podemos utilizar estas fuentes de datos y producir cosas maravillosas, cosas completamente novedosas, nuevas formas de ver la información que se encuentra ahí y, por supuesto, de producir conocimiento con ella. Entonces, eso hace parte también de ese mismo proceso de diseminación. Y yo creo que en ese proceso también, y hay algo para lo que debe prepararse el IGAC, que es fabuloso y muy emocionante, y es en volver a recibir de los ciudadanos conocimiento que se incorpore en esas bases de datos. Cuando nosotros ponemos a disposición plataformas y digamos que lo que vemos es como solo el comienzo de lo que está ocurriendo acá, digamos, este es un comienzo, esto que ha hecho el IGAC es un inicio. En el futuro, mucha gente puede devolvernos información desde diferentes regiones del país, desde diferentes lugares del mundo, información que en este momento está oculta en sus casas, que está oculta en sus archivos familiares, que está oculta en sus compañías. En fin, esta información procesada y nuevamente que puede llegar a ser útil en un momento dado es prepararse para esa construcción y para poder recibirla también. Pero si le entiendo de Cano, entonces esto, en esa comunicación establecida con los ciudadanos, entonces, por ejemplo, este dato puede servir para tener una mejor curaduría de lo que acaban de presentarnos, de nutrir de manera diferente el territorio, ¿esto es lo que nos está insinuando? Bueno, imaginemos un ejemplo sencillo, recuperemos todas las recetas de cocina típicas de todos los lugares distintos de nuestro país. Y empecemos a hacer ese mapeo sobre los mapas que ya tenemos a disposición de la gente. Empecemos a recuperar toda esa tradición cultural en la cocina, en la artesanía, en los oficios. En la música. Imagínense toda esta riqueza que está guardada en muchos archivos y en muchas comunidades que pueden ponerse a disposición de los demás en la medida en que pueden contribuir con todo eso en el futuro a la plataforma. Muy bien, vámonos entonces ahora a hablar de tecnología. ¿Qué tal si vamos con el tercer persona que hace parte del IGAC? Está con nosotros Diana Galindo, jefe del Centro de Investigación en Información Geográfica del IGAC. Aquí está el video. Hay una idea en el corazón de Colombia en mapas que cambia la forma en cómo los ciudadanos pueden acceder a la información. Y esos son los servicios web. Los servicios web son la tecnología que nos posibilitan el intercambio de datos y de funcionalidades a través de la Internet. Para entenderlo mejor, imaginémonos un software que cumple una tarea específica. Esto puede ser convertir un par de coordenadas o hacer una medición como un área o un perímetro. Los servicios no tienen una interfaz visual, no tienen botones ni cajas de texto, sino que son funcionalidades que disponemos para que nuestros usuarios las usen y las integren a los flujos de trabajo. Estos servicios lo que nos permiten es acelerar el intercambio de información, por ende del conocimiento, y esto significa posibilitar y acelerar la interoperabilidad también. Colombian Mapas fue construida con la capacidad de comunicarse con distintos sistemas, con distintos datos y en distintos formatos para que la información sea compartida y aprovechada en múltiples entornos. Esto también se traduce en nuevos productos digitales para el país. Estos servicios no tienen ningún costo y le permiten a los ciudadanos y a los equipos técnicos aprovechar los datos y las funcionalidades que el IGAC está desarrollando.
Utilizamos tecnologías geoespaciales y servicios web geográficos. Al tener estos dos componentes, no permitimos solamente la visualización de los datos, sino la integración de diferentes fuentes de información. Esto puede ser, por ejemplo, servicios en estándares OGC o desarrollos propietarios o servicios geográficos de otras entidades. Colombian Mapas es una plataforma intuitiva, ágil y segura. Además, tiene una arquitectura flexible que nos permite integrar nuevos servicios de información del IGAC, tanto de las entidades que permitimos o que esperamos que se sumen a esta iniciativa y también al fortalecimiento de la infraestructura colombiana de datos espaciales. Con este Atlas Digital buscamos conectar al ciudadano con el gobierno a través de mapas vivos. Todo esto hace parte de un proceso de modernización que tiene como fin hacer del IGAC una entidad más abierta y transparente gracias al uso de nuevas tecnologías. Me gustaría preguntarle al panel de expertos si está de acuerdo con nosotros en que la integración de diferentes fuentes genera valor. Bueno, viceministro, vamos entonces, después de escuchar este video de un miembro del IGAC, a hablar de los principios fundamentales en el intercambio de la información para prestar mejores servicios. Vamos a ver si lo digo bien. Se llama interoperabilidad. Creo que lo dije bien. ¿Esto qué es? Así es, Mabel. Bueno, la interoperabilidad, muy sencillo, se puede entender como la capacidad de las entidades, en este caso nosotros estamos trabajando desde lo público, para intercambiar información y conocimiento, todo dentro del marco de sus facultades misionales, todo orientado para poder cumplir unos objetivos muy específicos con el propósito de entregar información que se requiere y nuevamente que están facultados para hacerlo. Entonces, muy sencillo, la interoperabilidad me permite este intercambio de información. Y todo se da dentro de un lenguaje común. Entonces, desde el Ministerio trabajamos en facilitar como esa estandarización, que cuando estemos intercambiando esa información nos estemos entendiendo. Es decir, ahorita todos estamos hablando español porque tenemos unas reglas básicas del lenguaje y de eso se trata. Nosotros, uno de los retos que tenemos en la administración pública es que el Estado funcione como una entidad única, eficiente, que pueda brindarle a todos los ciudadanos información oportuna, que se puedan hacer fáciles los trámites, que se puedan brindar ahorita y con mayor razón, todo esto que hemos vivido este último año, con mayor agilidad y facilidad. Entonces, para lograr esto, el propósito de servirle mejor a las personas es que buscamos precisamente esa cooperación por medio de la tecnología y la interoperabilidad nos permite precisamente hacer eso. Nosotros, desde MINTIC, tenemos lo que se llama un marco de interoperabilidad. Es un documento técnico que tiene lineamientos con los principios que las entidades deben seguir, con las instrucciones, que lo hablaba anteriormente, nosotros tenemos en ya nuestra plataforma de interoperabilidad Colombia, hablando desde lo público, porque en lo privado hay mucho intercambio también, obviamente, de información. Pero nosotros ya tenemos aquí XROAD, que es la solución que nos facilita ese intercambio entre las entidades. Entonces, todo esto para decir que es la manera en que podemos intercambiar datos de manera ágil, de manera segura, para poder facilitar el acceso a los datos que requieren las entidades para servirle mejor a las personas. Jimena, y como si faltara además decirlo, pero quisiera que usted nos ayude a puntualizar por qué hablamos de que esta plataforma es innovadora. ¿Innovación en qué contexto? Mira, yo creo que más que la plataforma es innovadora porque es nueva, promueve la innovación. Yo creo que al mezclar datos con otros hallazgos, pues podemos trabajar en muchas soluciones y en muchas propuestas como hemos venido hablando. Definitivamente los mapas nos sirven tanto en el sector público como en el privado. Y quisiera mencionar algunos ejemplos porque quiero dejar aquí temas provocativos para la audiencia. Entonces, por ejemplo, podemos hablar de todo lo que tiene que ver con planeación urbana, ¿sí? Los mapas son vitales para la planeación urbana. ¿Dónde debe ir qué? Por ejemplo, para redes de telecomunicaciones. Yo podría mezclar mapas de, no sé, de montañas, dónde están ubicadas las antenas, entender la condensación de ciudades y poblaciones para entender si estamos cubriendo adecuadamente el servicio de telecomunicaciones. Podríamos hablar de mapas para desarrollo de infraestructura, no es lo mismo cuando yo puedo ver la nación o una región donde puedo ver dónde están las vías, dónde están los puntos claves de distribución para definir el trazado de una carretera, además sobre montañas. Hablemos de temas que tienen que ver con el medio ambiente. ¿Dónde están las cuencas hídricas? ¿Cómo protegerlas? ¿Dónde están nuestras reservas
naturales o forestales también, dónde son los principales polos de turismo, dónde tenemos cubiertos los temas de salud o no, dónde tenemos temas de educación o no. Creo que todas estas temáticas pueden ser muy valiosas y pueden ser fuentes de innovación, ¿sí? Claramente la plataforma es una plataforma innovadora porque está mezclando tecnología, está trayendo mapas de muchos años, podemos ver la evolución de una zona, cómo se ha desarrollado la población. Todo sucede en algún lugar, todas nuestras interacciones suceden en algún lugar. Entonces, darle a ese, a esa ubicación un contexto, pues nos permite ser una fuente de innovación, ¿sí? ¿Qué nueva tienda fundar? ¿Qué colegio fundar? ¿Qué emprendimiento de turismo crear? Entonces, se convierte, como digo, e insisto, en una fuente de innovación. Sí, Hernando, cuando nos dicen que la infraestructura en la nube cambió, ¿eso qué significa? ¿Cómo podemos acceder a esa nube en la que ya todos hablamos por los teléfonos celulares, por guardar los datos, por guardar las fotografías? ¿Cómo aterrizamos estos conceptos? El tema de la nube. Precisamente ayer escuchaba decir que a una compañera que estaba pasando por el zoológico de Santa Cruz y había una gran neblina de esa que no deja ver la carretera y preguntaba a su mamá que si esa es la nube de la que todo el mundo habla y sube las cosas. Sí, es fantástica esa idea que tienen los niños sobre esa nube. Sin duda, pues todo el tema de tecnología y el hecho, digamos, de esa nube de la que nosotros hablamos, pues permite garantizar que de alguna manera esa información está siempre disponible, ¿no? Dependiendo, obviamente, digamos, de la capacidad y de las configuraciones y de la plataforma tecnológica escogida. Pero, pues, garantiza por diferentes medios esa interoperabilidad de la que habla el viceministro también, que es muy importante, pero también de habilitar una serie de tecnologías que no importa la plataforma, que no importa nuestro ancho de banda, que no importa dónde estemos localizados, efectivamente podemos tener acceso a ello. Sí, también dentro de lo que hemos conversado hoy, por ejemplo, cuando usted habla del conocimiento puede generar conocimiento, puede generar innovación, de agregar valor, ese concepto de agregar valor, una plataforma que empieza a agregar valor, viceministro, ¿a qué nos referimos? ¿Cuando la plataforma empieza a agregar valor? Sí, cuando uno dice, por ejemplo, que esta es una plataforma innovadora, empieza a generar fuentes de valor, empieza a tener caracterizaciones que le sirven a todos. Así es, o sea, yo creo que, y ha sido como lo que hemos venido conversando, que en la medida que las, digamos, entidades empiezan o las personas, no solamente las entidades, empiezan a conocer la plataforma, a buscar, digamos, las aplicaciones distintas que se pueden tener de los datos, se generan todas estas soluciones que agregan valor. Nosotros aquí con lo que estamos viendo que saca el instituto, que es como una plataforma única en la cual se pueden consultar todos estos datos, se empieza a generar, por ejemplo, confianza, se empieza a generar como esa certeza que la información pues viene de una fuente oficial, empieza como a fortalecer como esa credibilidad que se requiere también para todo el desarrollo de soluciones. Entonces, es muy valioso, por supuesto, tener esta plataforma y en la medida que se vaya también integrando, se desarrollen soluciones de interoperabilidad con otras entidades, se vayan como creando todos estos otros canales, va a seguir siendo de mayor valor para todos los usuarios. Bueno, es momento de empezar a hacer un poco el cierre de lo que hemos conversado el día de hoy. Sin duda todos estamos de acuerdo y creo que quienes nos han acompañado identifican y reconocen que esta es una muy buena herramienta de información que aterriza la geografía de Colombia, que está a la mano ahora que tenemos esta revolución informativa, revolución también de la información allí a la mano de un computador, un teléfono celular. Quiero contarles que tenemos algunas preguntas de quienes nos acompañan. Nos pregunta Laura Rodríguez, por ejemplo, para Jimena Ángel. Jimena, ¿qué es un buen dato? ¿Qué características debería tener? Un dato pues debe ser consumible. Lo primero es que sea consumible. Para que sea consumible debe ser veraz y debe estar limpio y en un formato que podamos procesar. Y sobre todo que sea, pues, lo que ya dije, que sea veraz. Uh-huh. Eso principalmente.
Muy, muy bien. Nos pregunta también aquí, me manda el equipo de producción para el decano Hernando Barragán, Diana González, ¿un mejor diseño ahorra capacidad cognitiva? Sí, definitivamente ahorra capacidad cognitiva, permite que la gente trate de reconocer más que utilizar la memoria para almacenar cosas que muy rápidamente se le olvidan. ¿Sí? Entonces, eso es fundamental en ese proceso. Sí, es como si incluso la mente trabaja un poco así, elimina lo que no le sirve de la cantidad de basurita que le llega y se queda con lo fundamental, ¿no? Sí. Evitamos esa sobrecarga que muchas veces tenemos por la dificultad del uso de las cosas y también por el exceso de información que tenemos que manipular y procesar constantemente para lograr hacer una actividad. Bueno, sin duda, viceministro, aquí dice Said Pérez, ¿cómo beneficia a cualquier colombiano que haya más datos abiertos? ¿Cómo pueden aprovechar esto que nos entregan? Bueno, muchas ideas, muchas soluciones, pero sobre todo, yo creo, transparencia y control social, y esto en general, sobre todo de datos abiertos, por el acceso a la información, por el control que pueden hacer, por las investigaciones, no solamente como individuos, sino desde la academia, los periodistas. Hay ejemplos ya puntuales que hemos visto, les comparto uno que ha sido creo que un excelente ejemplo de fortalecer y mejorar la gestión en la administración a los usuarios, tener acceso a los datos, y es lo que ha hecho Colombia Compra Eficiente. Con el sistema electrónico de compras públicas, con SECOP, ahí, y los datos los pueden consultar en el portal que ya se los había mencionado, en datos.gov.co, pero ahí se puede ver con transparencia todos estos procesos que se están dando. También se pueden utilizar para pronosticar y prevenir fenómenos. Nosotros desde Mintic el año pasado abrimos se llama un Data Sandbox, como una especie de arenera, un espacio de experimentación donde se están desarrollando soluciones utilizando modelos de inteligencia artificial, de machine learning, para el anticipar, basado en toda la información que tenemos, en un caso puntual que estaba desarrollando el DNP, áreas que estaban en riesgo de inundación. Entonces, con esta información, con todos estos datos abiertos, lo está haciendo en este caso el Departamento Nacional de Planeación, pero lo puede hacer cualquier persona, accede a esta información y se va generando como este tipo de soluciones para prevenir. Se puede mejorar la calidad de los servicios que se están prestando, se puede tener como acceso a muchísima información. Por ejemplo, otro caso que me gustaría compartirles, el Ministerio de Educación tiene una herramienta web que se llama Buscando Colegio, y ahí con datos abiertos se tiene un directorio completo de instituciones oficiales y no oficiales, se puede ver información de teléfonos, de dirección, se puede hacer como con algo tan sencillo una búsqueda que creo que pues todos podemos relacionarlo con algo tan sencillo, se facilita la vida a problemas, a retos que tenemos en el día a día. Entonces creo que infinitas las posibilidades que tenemos que se abren con los datos para que todas las personas lo puedan consultar. Viceministro, muchas gracias por estar con nosotros en este panel tan interesante. Como ustedes lo pueden notar, son expertos de primer nivel que conocen de este tema que les hemos presentado el día de hoy. Decano Hernando Barragán, gracias por estar con nosotros también, y también a Jimena Ángel, que es una experta que nos ayuda a aterrizar todos estos conceptos que quizás para algunos son muy nuevos, pero que nos van a mejorar la calidad de vida, sobre todo en los procesos de investigación. Ustedes han dicho los beneficios ya ampliamente. Gracias a todos. Muchas gracias, Mabel. Muchas gracias, Mabel, a Lucía, Jimena, a todos por la invitación a este panel, y espero que todos visiten la página, el portal, y no solamente eso, sino todo lo que tenemos en Datos Abiertos. Muy bien, muchas gracias. No puedo despedir. Jimena no se despidió. Mabel, es que quiero decir algo, pero sí. Quería despedirme citando una frase que les quiero dejar. A ver. Me voy a tomar el atrevimiento. Y es que los datos son como los bikinis. ¿Y eso cómo es? Lo que revelan es sugestivo, pero lo que ocultan es vital. Los invito a que exploren los datos. Va a robar esa frase, Jimena, me encantó. Pero citas, por favor, el autor. Por supuesto. Poner una camiseta para mis conferencias de datos abiertos. Y sería sensacional, además. También quisiera dejarles un mensaje, y es que aprovechen esta plataforma para conocer nuestro país. Yo creo que es muy importante que todos conozcan a nuestro país. Eso es una plataforma de innovación tecnológica, y lo que la gente hace con ella tiende a ser innovador.
y ojalá también podamos recoger todas esas innovaciones que la gente hace con esta plataforma a medida que la use y las podamos también publicar, entregar a la gente para que miren las posibilidades, para que se abran las mentes de las personas y puedan ver las posibilidades de algo como esto. Y bueno, no podemos cerrar este Foro Colombia en Mapas, el nuevo Atlas Digital del país, y de escuchar una conferencia magistral de un experto como el director del Centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Universidad de los Andes, el doctor Felipe Castro, que es economista de la Universidad Javeriana con maestría en Gestión Pública y Gobierno de London School of Economics and Political Sciences. Director, bienvenido, quedamos atentos a toda su intervención. Bueno, un saludo muy especial a todos los que se conectan el día de hoy al lanzamiento de esta importante herramienta para la toma de decisiones y para conocer cada vez mejor nuestro país. Muchas gracias, Mabel, por la introducción y un saludo muy especial también a la directora del IGAC, Olga Lucía López. Felicitaciones a ella y a todo el equipo por la puesta en marcha de esta herramienta tan interesante y tan útil para diferentes actividades que desarrollamos los colombianos alrededor de localización geográfica. Me invitaron a participar en este encuentro para compartir con ustedes algunos elementos que creo que pueden ser interesantes. Son elementos que trabajamos desde el Centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para América Latina y el Caribe de la Universidad de los Andes y que pueden servir para entender mejor la relevancia de esta herramienta para la toma de decisiones y para que cada vez, a partir de mejor información geográfica, información mucho más oportuna, información mucho más accesible, información con una experiencia del usuario mucho más amigable, podamos tomar mejores decisiones y pues mejorar la vida de todas las personas que habitamos este país. Entonces, voy a conectar estos dos temas, el tema del desarrollo sostenible, que es una de las principales agendas de desarrollo, uno de los grandes retos que tenemos no únicamente en Colombia, sino también a nivel global, y la utilidad de los mapas para poder acelerar el cumplimiento de esa agenda de desarrollo sostenible. Entonces, empecemos con una fotografía que de pronto muchos de ustedes conocen, han visto. Esta fotografía es la fotografía de la Tierra, obviamente, pero en su momento se denominó como la canica azul. Fue una fotografía que fue posible gracias al progreso humano, gracias a que logramos salir del planeta, logramos vernos en perspectiva, logramos llegar a la Luna a partir de todas las expediciones Apolo y a partir de diferentes fotografías que se sobrepusieron la una sobre la otra, logramos ver una fotografía completa de la Tierra. Y acá lo interesante es que podemos vernos como no estamos acostumbrados a vernos. Nosotros creemos que la Tierra es inmensa, que no hay fronteras, pero en realidad lo que vemos es una canica bastante pequeña en el universo y una canica finita. Estamos flotando en la inmensidad del universo, en últimas estamos atrapados en una isla, y es en esa isla donde tenemos que desarrollar todas nuestras actividades, y es nuestra única casa, la casa común, como la denominó el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si. Y esa casa común, pues tenemos que cuidarla, y es una casa que está pasando pues, por momentos difíciles y que en los últimos 50, 60 años ha sufrido transformaciones que no habíamos visto antes. Hoy claramente nos estamos dando cuenta de que el mundo cambió. La pandemia del COVID-19 y esa mascarilla encima de esa canica azul evidencia lo que todos estamos viviendo actualmente. Nuestras rutinas diarias cambiaron, nuestra economía se frenó, miles y millones de personas perdieron sus empleos, vieron disminuidos sus ingresos. Muchos tuvimos afectaciones también de salud, familiares que probablemente perdimos a lo largo de esta pandemia. Y es un punto de quiebre, es un punto de quiebre en el que el mundo nos hace sentir esa crisis, nos hace sentir ese cambio de una inercia que traíamos en la que veníamos año tras año mejorando los indicadores sociales, los indicadores económicos, y de un momento a otro fue como una disrupción y sentimos hoy más que nunca que el mundo cambió. Sin embargo, lo cierto es que el mundo ya había cambiado. Varias alertas se habían dado desde diferentes espacios, los científicos que analizan el clima, investigadores también sobre temas como la biodiversidad, los bosques, los mares, nos han venido alertando de ese cambio en los ecosistemas.
y se acuñó un término que probablemente no todos lo conocen, pero que refleja precisamente ese cambio, y es el antropoceno. Esta carátula de Economist en el año 2011, es decir, hace ya más de una década, nos alertaba de que pasamos a una nueva era, pasamos de la era del Holoceno, que era una era en la que disfrutamos de la estabilidad climática, sabíamos cómo se comportaba el clima, los ciclos de lluvia, de sequía, las estaciones, sabíamos más o menos en dónde estábamos parados y eso nos permitió pues el desarrollo de nuestras economías, el desarrollo de la agricultura y demás. Y llegamos a una era en la que el ser humano es determinante, el ser humano es el que define cómo nos estamos desarrollando en este mundo y lo define porque básicamente alteró los ecosistemas del planeta. El 1% de la superficie terrestre es habitada por los humanos, si nos apiñáramos y midiéramos qué tanto poblamos la Tierra, es muy pequeño lo que nosotros como humanos ocupamos en este planeta, pero nuestras actividades y todo el desarrollo de nuestras sociedades y nuestra economía alteró buena parte de esos ecosistemas y estamos en un punto de quiebre, en un punto en el que el planeta va a cambiar. Estamos viendo cómo los efectos del clima, los efectos en términos de calentamiento global, en términos de aumento del nivel de los océanos, están cambiando y estamos llegando hacia un periodo de alta inestabilidad y es en últimas la gran crisis que se nos avecina. Sin embargo, si comparamos estas dos crisis, el caso del COVID, la recesión que estamos teniendo generada por los efectos de la pandemia, son cosas que sentimos cercanas, son cosas que probablemente a ustedes los afectaron, a mí me afectaron. Tenemos también muchos conocidos que han sufrido ya sea por enfermedad o también por dificultades económicas, mientras que los temas de cambio climático y los temas del colapso de la biodiversidad, es decir, la pérdida de especies de fauna y flora que habitan este planeta, lo vemos como algo lejano. Somos un mundo altamente urbanizado. La mayoría de la población en este último siglo pasó del campo a las ciudades. Actualmente en América Latina cerca del 80% de las personas viven en las ciudades. Entonces, esos elementos de los ecosistemas, de la naturaleza, de los servicios que nos presta la naturaleza, no lo entendemos y lo vemos como una realidad bastante lejana e ignoramos que esto puede generar un impacto en términos de crisis y de afectación de nuestras vidas. ¿Por qué pasa esto? Y dos reflexiones que creo que son importantes para entender la utilidad de los mapas para solucionar en parte este tema. Las dos razones por las cuales tendemos a ignorar este cambio de nuestra casa común de los ecosistemas es porque veníamos precisamente en una inercia de progreso humano, en lo que todo iba muy bien hasta que nos llegó el COVID. Y otro elemento que también ha sido estudiado por diferentes psicólogos y es nuestra manera de asumir las realidades, de cómo nuestro cerebro internaliza esas realidades y hay unas que las siente mucho más cercanas que otras. Entonces empecemos por el progreso humano. Los últimos 200 años fueron un proceso de cambio acelerado y en particular los últimos 60 años, es decir, desde que logramos tomar esa fotografía de la canica azul a hoy, hemos mejorado los niveles de vida en el planeta. Este es un indicador típico que se utiliza en análisis de desarrollo, que es la expectativa de vida al nacer, y es cuando una persona nace, en promedio cuánto se espera que viva, y entre mayor sea esa esperanza de vida, significa que es muy probable que tenga una buena atención antes de nacer o durante el nacimiento, que tenga acceso a sistemas de salud y de vacunación, que tenga acceso a una buena alimentación, que tenga acceso a educación, que tenga acceso también a oportunidades de trabajo, de desarrollo personal. Entonces, entre más nos desarrollamos, entre más mejoramos las condiciones de vida del planeta, pues esa expectativa de vida es mucho mayor. Vemos cómo históricamente esa expectativa de vida era plana, ¿no? Oscilaba entre los 30 y 40 años y hubo un punto de quiebre precisamente hace 200 años en los que nosotros duplicamos esa esperanza de vida, pasamos de un promedio de 40 años a cerca de 80 años o 70 años de expectativa de vida dependiendo de la parte del mundo en la que habitamos. Y esto es resultado del proceso de desarrollo de la revolución industrial, del desarrollo de la medicina, de la teoría microbiana. Ya entendimos mucho mejor qué nos afectaba a nuestra salud, pudimos desarrollar medicinas y defensas para poder darle un escape a la muerte, como lo denominó
Angus Deaton, y eso también nos generó un sinnúmero de oportunidades en términos de desarrollo de nuestras economías. Ya no dependíamos únicamente de la tierra y de la producción de la tierra a través de prácticas agrícolas, sino también todo el proceso de revolución industrial, todo el tema de especialización y cadenas de producción, el tema de la globalización. Entonces nuestras economías despertaron, nuestras economías se desarrollaron, se interconectaron, y eso generó también un aumento importante en los ingresos de la población. Y eso es lo que el economista Angus Deaton denomina como ese gran escape. En la medida en que los países se vuelven más ricos, en la medida en que los países tienen mayores ingresos, todas las variables que tengamos en cuenta del carácter social y económico mejoran. Pues comparemos, por ejemplo, a la China de 1960 con la China de comienzos de este siglo, en la que hubo un aumento de casi el doble en términos de expectativa de vida. Lo mismo sucedió en Colombia, lo mismo sucedió con los países asiáticos que estaban rezagados en estos mismos indicadores. Entonces, la prosperidad económica significa mejores condiciones de vida. También eso significó un aumento muy importante de la población en el mundo. Pasamos de tener un poco más de 1 billón de personas a tener 7 billones y ya vamos camino a los 8 billones, y es muy probable que en 2050 lleguemos a los 10 billones de personas habitando este planeta. Entonces, esa prosperidad nos permitió colonizar o ampliar nuestra presencia en la Tierra. Pero algo muy interesante que muestra esta gráfica es que también la proporción de personas que vivían en pobreza extrema bajó. Antes la proporción era de 9 de cada 10 personas estaban en pobreza extrema, hoy es 1 de cada 10, es decir, se invirtió totalmente. De alguna manera, esa prosperidad también le dio oportunidades de ingreso y trabajo a muchas personas. Y eso se dio pues a través de actividades tan esenciales como es la generación de energía, el desarrollo de la máquina de vapor, el motor de combustión interna, la generación de diferentes formas de energía a partir de hidrocarburos, a partir recientemente también de energías no renovables. Entonces logramos generar una capacidad de energía que no teníamos antes y que básicamente movió y disparó nuestras economías. Sin embargo, esto, como todos sabemos, pues tiene unos efectos negativos en términos de emisiones de gases de efecto invernadero, en términos de lo que esto genera en el clima. Lo mismo sucedió con el desarrollo de la agricultura, los cultivos extensivos y también el tema de la ganadería. Transformamos nuestro planeta, llegamos a sitios donde antes no llegábamos, degradamos ecosistemas precisamente para aprovecharlos desde el punto de vista agropecuario. Y pues todo el desarrollo de nuestras ciudades también generó un impacto importante en términos de cómo estaban los ecosistemas antes y cómo están ahora en términos de actividad humana. Todo esto es lo que se conoce como la gran aceleración, y es esa prosperidad, esos indicadores que miden el acceso a agua, el crecimiento del PIB, la cantidad de vehículos que tenemos, el acceso a teléfonos celulares, los viajes que hacemos, la cantidad de energía que producimos a través de hidroeléctricas. Todo eso creció exponencialmente desde la fotografía de la canica azul a hoy, pero al mismo tiempo también creció exponencialmente todas las variables de degradación ambiental, la concentración de gases de efecto invernadero, la degradación de la capa de ozono, la sobreexplotación de pesquerías, la alteración de ciclos químicos esenciales como el ciclo del nitrógeno y del fósforo. Entonces, esa prosperidad se tradujo en un cambio en las condiciones de los ecosistemas, y eso hizo pues que esa casa común, esa canica azul, tuviera unos cambios sin precedentes. Los científicos han medido esos cambios y los han denominado como los límites de la naturaleza. Es decir, podemos llegar hasta cierto punto sin alterar ese ecosistema, pero hay un punto de quiebre, un tipping point, en el que si lo transgredimos podemos generar inestabilidad. Hay 9 límites que se definieron, límites planetarios. Uno de esos y el más conocido es el cambio climático, que es uno de los que ya transgredimos, el tema de pérdida de biodiversidad, el tema de cambio del uso del suelo, de ecosistemas que pasaron a ser degradados para tener vocaciones productivas, y otros ciclos biogeoquímicos que también alteran especialmente el clima en el planeta. Entonces, todo esto está interconectado y es supremamente complejo de entender, pero digamos que
logramos también desarrollar una ciencia que ya no nos hablara de un mito, sino que nos permitiera entender claramente cuál es esa causa, cuál es ese efecto y pudiéramos cuantificar realmente esos cambios. Hasta acá es muy probable que muchos de ustedes estén un poco pensando frente a este tema, ¿por qué lo siento tan distante? ¿Por qué es tan complejo de entender? ¿Por qué estas gráficas me resultan de pronto algo confusas? Y esto hace parte de la complejidad del problema al que nos enfrentamos. Muchas veces, por ejemplo, cuando hablamos de cambio climático, que es algo relativamente común y que los medios de comunicación hablan sobre el cambio climático, utilizamos de la misma manera gases de efecto invernadero, calentamiento global y cambio climático, cuando son tres cosas diferentes, están claramente conectadas. Las emisiones de gases de efecto invernadero generan un calentamiento global, pero ese calentamiento global hace parte del cambio climático, porque el cambio climático no solo son aumentos de temperatura, también es aumento del nivel del mar, disminución de la área, de las áreas de glaciares, cambios extremos en precipitación y en sequía, el tema de acidificación de los océanos, que es básicamente un cambio en el pH de los océanos que libera carbono. En fin, son muchos elementos que son complejos y que hay personas que dedican su vida a entenderlos y a explicarnos al resto de mortales no solo su significado, sino su importancia y de cómo nuevamente esa carátula del Economist está asociada en que nuestros hábitos, nuestra economía, nuestra sociedad está afectando estos elementos que son esenciales para nuestra supervivencia. Un filósofo inglés, Timothy Morton, denominó esto como los hiperobjetos y es básicamente lo que significa es que son elementos tan complejos que básicamente nuestra capacidad de entenderlos es limitada. Y aquí conecto con el tema cognitivo que había mencionado anteriormente. Entonces, nosotros nos cuesta entender el calentamiento global, el cambio climático, pero en la medida que esos efectos los sintamos, en la medida en que, por ejemplo, veamos cómo ciudades como Los Ángeles o San Francisco generan imágenes apocalípticas debido a los incendios generados en épocas de sequía y afectan la vida diaria de millones de personas, empezamos a entender los efectos del antropoceno, empezamos a entender los efectos del calentamiento global. Entonces, lo que dice Timothy Morton, esto está enredado y no lo vamos a entender nunca. Solo lo vamos a entender cuando realmente nos afecta. Hay otros analistas y activistas climáticos como George Marshall que tiene esta misma teoría y es que nuestra mente no está desarrollada para poder entender esto, por más documentos científicos que se emitan, por más llamados a la acción de los científicos y los diferentes espacios internacionales. Nos cuesta creer ese cambio climático y en últimas esto se vuelve algo psicológico y de cómo nosotros nos relacionamos con ese debate climático y cómo todos tenemos posiciones a favor o en contra, pero en últimas no llegamos realmente a entender la complejidad que tiene estos efectos. Otro psicólogo muy famoso, que de hecho fue premio Nobel de Economía, habla de cómo nuestro cerebro está dividido en dos sistemas, uno que es mucho más intuitivo, instintivo, y que responde fácilmente y asimila la información rápidamente, y otro sistema que es un poco más racional, que es más lento, que le toma esfuerzo entender y analizar las cosas, pero si comparamos qué tanto usamos cada una de estas partes del cerebro, vemos que el primero, el instintivo, el intuitivo, es mucho más utilizado que el otro. Entonces, esto hace que cuando nos enfrentemos a temas de cambio climático, que es un tema complejo, que debiéramos activar ese sistema racional, muchas veces prime la intuición y el instinto. Entonces, mi instinto puede ser que el cambio climático es algo lejano, no va a afectar a la gente que está en una ciudad, va a afectar solo a la gente que está en las islas. En fin, hay muchos sesgos que tiene uno detrás de la manera en cómo aborda estos temas complejos y eso hace que en general todos como sociedad no reaccionemos fácilmente a estos fenómenos. Y aquí entran los mapas, el poder de los mapas. ¿Por qué? Porque los mapas nos cierran esa brecha. Los mapas nos ponen esto en blanco y negro. Entonces, les voy a hablar del antropoceno, versión ilustrada.
Este es un documento muy interesante que trabajaron en un instituto de investigación de la Universidad de Columbia, junto con un centro que trabaja temas de conservación de vida silvestre. Y lo que hicieron fue analizar ese antropoceno del que hablaba la carátula del Economist, enfocado en qué tanto hemos dejado la huella del hombre o del ser humano en la Tierra, es decir, qué tanto hemos afectado a los ecosistemas. Pues cogieron imágenes satelitales, imágenes también de fotografías aéreas, para poder tratar de poner en diferentes capas diferentes variables como la presencia de ciudades, la presencia de edificaciones, la presencia de infraestructura de transporte de energía, todo el tema de ríos navegables que han sido alterados precisamente para poder transportar pasajeros y carga por ellos. También tomaron en cuenta pues, todo el tema de degradación de ecosistemas para actividades agropecuarias y sumando todas esas capas, básicamente encontraron que el 83% de la superficie del planeta ha sido alterado. Lo único que está no alterado es lo que está en verde. Entonces, como vemos, pues son áreas de poco interés para el hombre, como el desierto del Sahara, la parte del Ártico, la parte norte de Norteamérica, de Canadá y Alaska, están los Himalayas, en Sudamérica algo queda de verde en ese gran complejo que es la Amazonía, pero en general todo lo que sea un color diferente a verde es donde hemos llegado y donde hemos transformado esos ecosistemas. Adicionalmente, si hacemos un zoom en la Amazonía, entonces vemos cómo la Amazonía, pues, y estas son algunas variables de diferentes estudios, vemos cómo esa Amazonía de cierta manera se está como poroseando, por así decirlo, se le están abriendo espacios en los que era una gran mancha verde y estamos perdiendo precisamente ecosistemas debido pues a la transformación del uso de la tierra. Hemos tumbado bosque en una extensión en los últimos 20 años similar al área que tiene España. Esto ha alterado obviamente los ciclos hidrológicos. Hemos visto fenómenos de sequía en los últimos 20 años, dos fenómenos extremos que han afectado a ciudades que se surten del agua que se produce en este ecosistema. Hemos visto cómo a partir de esos bosques se generan carreteras de miles de kilómetros, por ejemplo, la carretera que conecta toda la parte amazónica de Perú y Brasil rompe esos ecosistemas. Especialmente en Brasil hemos visto la expansión de cultivos de soya y también de ganadería para aprovechar estas tierras para temas productivos. Entonces, estamos afectando ese ecosistema. En este mismo análisis, vemos también por tipo de ecosistema. Entonces, vemos ese bosque tropical que todavía está intacto en algunas partes. Vemos también el bosque hacia el sur, el bosque en la zona ártica, en el sur del continente, la parte de bosque boreal. En fin, hay diferentes ecosistemas que tienen que ver con estos fenómenos y que de cierta manera nos prestan unos servicios ecosistémicos, de lo cual pues depende de nuestra actividad humana. Entonces, por ejemplo, el tema de la reserva global de carbono que tenemos en estos bosques es cercana al 10%, y como vemos, tenemos que conservar esa reserva para enfrentar el cambio climático. Tenemos todo un fenómeno de ríos voladores que son básicamente procesos como los que vemos acá de transporte de agua desde los océanos hacia el continente, la Amazonía y también hacia los Andes. Podemos ver este tipo de visualizaciones. Vemos cómo la extensión de la Amazonía es tan grande como la extensión de Estados Unidos, es decir, estamos hablando casi que de un continente dentro de un pedazo de continente. Vemos cómo el Amazonas en este mapa no es realmente un río, sino son múltiples ríos. En total son 18 megarríos, 1000 subcuencas mayores. Es el río de la Mar Dulce, como lo denominaron los conquistadores europeos. Y vemos cómo tiene un potencial en términos de servicios ecosistémicos infinito. Por ejemplo, para que se hagan una idea, la cuenca del Magdalena, que es una de las principales cuencas en Colombia, equivale a la cuenca Caquetá-Japupara, es 3.7% del total de riqueza hídrica que tiene el Amazonas.
entendido como un sistema de ríos complejos y no únicamente como canal. Entonces, el Amazonas, a través de estos mapas, podemos entenderlo mucho mejor, podemos entender sus servicios ecosistémicos, podemos entender y ponerle cara a cómo hemos venido transformando esos ecosistemas. Y lo mismo puede suceder con los temas de cambio climático. Hay unos mapas muy interesantes de esta iniciativa que se llama The Carbon Map, que básicamente pone en perspectiva el problema de las emisiones de gases de efecto invernadero que generan el cambio climático y también la vulnerabilidad de ciertos países. Nosotros hablamos del cambio climático como si fuera algo igual para todos, y este mapa nos va a mostrar cómo hay unas diferencias importantes cuando analizamos este fenómeno. Entonces, por ejemplo, si vemos este mapa que agranda la proporción del área de los países dependiendo de la variable que se analice, en este caso es las emisiones históricas de carbono en la atmósfera, vemos que los grandes emisores son Norteamérica y especialmente Europa, vemos África y Sudamérica mucho más pequeño y Asia un poco más reducido. Esta es la foto de hoy. Entonces, Europa empezó a emitir mucho menos, a pesar de que históricamente había emitido mucho más. Y hoy en día los grandes emisores son Asia, especialmente China y la India, y por supuesto todos los países de el Golfo Pérsico y donde está toda la producción de petróleo y las principales reservas de petróleo del mundo. En términos de dónde está el carbono capturado o enterrado, está el caso de los países árabes, pero también vemos cómo Brasil coge un tamaño importante teniendo en cuenta lo que les acabo de mostrar frente a la Amazonía, y hay otros países que se reducen mucho más, como es el caso de Europa. Y frente a la vulnerabilidad, pues cuando hablamos del cambio climático, no todos estamos en el mismo nivel de riesgo. El caso de África, por el tema de accesibilidad a agua y sequías extremas, tiene un riesgo importante. El tema de Asia, también por toda su presencia y en términos de los océanos y los riesgos que hay en términos de elevaciones del nivel del mar. Entonces, dependiendo de dónde esté la gente distribuida, pues hay países que tienen mayor vulnerabilidad que otros. Vemos también en el caso, por ejemplo, de las reservas como Colombia, ahí también dentro de América Latina se agranda un poco por nuestra dependencia de la producción y exportación de hidrocarburos, especialmente de carbón, petróleo y gas. Y es una manera en este mapa interactivo pues de entender un poco mejor ese cambio climático, que nuevamente es complejo, pero que con estos mapas y visualmente, nosotros somos muy visuales, entendemos mucho mejor los fenómenos y en este caso los riesgos. Este es otro mapa muy interesante de una organización que se dedica a analizar los cambios en el nivel del mar. Climate Central se llama la organización, y hace unas simulaciones frente a los aumentos de grados de temperatura media global, dependiendo de qué tan extremos sean los efectos del calentamiento global y lo que esto genera en términos de aumento del nivel de la Tierra. Entonces vemos cómo en el escenario de la derecha, que es un escenario de 2 grados centígrados de calentamiento, básicamente el aeropuerto de Cartagena dejará de ser funcional, toda la parte de Boca Grande también se va a ver afectada y toda la parte del litoral, y vemos que en la simulación con un aumento mayor de temperatura de 4 grados centígrados, que hay escenarios probables, es decir, estos no son escenarios apocalípticos, sino probables, teniendo en cuenta las trayectorias que hemos visto en términos de emisiones de gases de efecto invernadero y de calentamiento de temperatura, vemos que básicamente Boca Grande y toda esa zona pues va a estar por debajo del nivel del mar. Lo mismo sucedería con San Andrés, que si bien no desaparecería, sí buena parte del área, toda la zona costera, especialmente la parte del norte, donde está buena parte de la infraestructura y de las edificaciones, estaría pues amenazada con la llegada del cambio climático y el aumento del nivel del mar.
el caso de los glaciares, en este caso este mapa es del IDEAM, este es la Sierra Nevada del Cocuy, muestra cómo se ha venido perdiendo glaciar, área de glaciar. Este ya no es un mapa hacia adelante, sino es un mapa histórico. Las zonas grises es donde se ha venido perdiendo área de glaciar en los últimos años. La parte azul es la más reciente y la blanca es lo que queda de glaciar. Y todas las estimaciones indican que antes de terminar este siglo, pues probablemente ya no tengamos glaciares en Colombia debido al aumento de temperatura. Y esto pues tiene unas implicaciones muy grandes en términos de los sectores. Nuevamente, esto no es únicamente los ecosistemas, sino es los riesgos que genera, por ejemplo, para la agricultura. El aumento de la temperatura hace que los pisos térmicos se eleven. En el caso de café, que uno de los principales productos que no solo producimos, sino que exportamos en Colombia, requiere unas alturas determinadas. Y lo que se está viendo es que ese aumento de temperatura va a hacer que tengamos que sembrar café cada vez más arriba y asimismo vamos a tener menos área. Entonces hay varias estimaciones que indican que no va a haber área suficiente para sembrar al menos 50% del café que sembramos actualmente. Entonces son cambios que se empiezan a dar, son cambios que vemos lejanos, pero que si los ponemos en un mapa y vemos entonces, buscamos exactamente dónde está mi ciudad y cómo se va a ver afectado por el aumento del nivel del mar, o si analizamos aquí específicamente actividades agropecuarias, generación de energía, infraestructura vial, cómo todos estos cambios van a empezar a generar afectaciones de nuestra vida, son elementos que nos acercan a la problemática. Y yo diría que ese es el gran valor agregado de los mapas, el poder entender este concepto de desarrollo sostenible que junta dos elementos, y es el bienestar humano, que lo tenemos cercano, lo entendemos, lo medimos. Todos los meses el DANE nos da información muy valiosa de cómo está ese bienestar humano. Y otros elementos un poco más difíciles de medir, como son los límites impuestos por la naturaleza, cómo estamos alterando o degradando nuestros ecosistemas. Los mapas y todo lo que son los sistemas de información geográfica son fundamentales para poder entender, analizar y medir esos límites. Asimismo, todo el tema de información geográfica es un medio para lograrlo. Hoy tenemos disponible toda esta información que se puso en servicio al público. Tenemos también la capacidad de desarrollar o de aprovechar las tecnologías 4.0, todo el tema de Big Data, de inteligencia artificial. Hay muchos elementos y muchas herramientas que nos van a permitir tomar mejores decisiones para el desarrollo sostenible. Y en ese marco, hay muchos análisis que hemos hecho. Nosotros estamos trabajando desde el centro precisamente en visibilizar esas herramientas y en tratar de expandirlas, en tratar de que no sean únicamente unas investigaciones, sino que a partir de ahí se empiecen a tomar decisiones aprovechando todo este tema de información. Entonces, todos los objetivos de desarrollo sostenible, o al menos la mayoría de esos objetivos de desarrollo sostenible, tienen unas aplicaciones muy concretas y que nos puede servir para tomar mejores decisiones. Entonces, esta es una herramienta muy importante en ese sentido. No es únicamente información, conocimiento a personas que estén interesadas, sino también como herramienta de política pública es un elemento central. Por eso es tan importante el tema de datos abiertos, del cual mencionamos anteriormente, y la importancia de que muchas instituciones pongan al servicio de esta plataforma información geográfica que puede ser relevante para la toma de decisiones. Les voy a compartir algunos de los elementos que hemos analizado en este sentido. Son tres ejemplos muy concretos, hay muchos más, pero por tiempo no los voy a agotar con esto, solo es para que quede clara la utilidad de esta herramienta en términos de toma de decisiones. Uno de los elementos para el logro de esta agenda de desarrollo sostenible son los indicadores. Es muy importante medir no solo los indicadores a nivel nacional, sino aterrizarlos a nivel departamental, a nivel municipal. Hay herramientas ya disponibles en ese sentido, como es este portal de Objetivos de Desarrollo Sostenible que desarrolló el gobierno colombiano, en el cual se hace una trazabilidad del seguimiento al cumplimiento de estos indicadores.
pero hay otros elementos asociados a información geográfica que pueden ser mucho más precisos y que pueden ser perfectamente complementarios. Este es un trabajo muy interesante del profesor Duque de la Universidad de AFIT, en el que se mide las condiciones de vida, de habitabilidad, las condiciones de habitabilidad en Medellín, teniendo en cuenta las características de los techos de las edificaciones. Entonces, a partir de información geográfica y utilizando información recolectada en campo, puede hacer una relación clara entre edificaciones que no cuentan con las condiciones básicas, que son no tienen las necesidades básicas insatisfechas, las características de la vivienda, y son hogares que viven en pobreza teniendo en cuenta esas condiciones de habitabilidad, y entrenando el algoritmo y entrenando el análisis de imágenes, puede fácilmente hacer una medición prácticamente en tiempo real sobre la estimación de estos niveles de pobreza a nivel urbano. Entonces, son herramientas que no van a sustituir las encuestas de hogares que hace el DANE, a partir de la cual se calcula la pobreza o la información que recogemos en los censos cada 10 años, pero que sí puede tener un uso muy importante en términos de información mucho más barata, mucho más accesible y también en tiempo real para ver cómo van cambiando esas condiciones de habitabilidad. Otro ejemplo es un ejercicio que hizo el Instituto Humboldt, específicamente Camilo Correa, que hace parte del instituto, y que analizó precisamente la huella humana para Colombia. Es un ejercicio muy interesante de cómo estamos degradando nuestros bosques. La deforestación en Colombia es el principal problema ambiental al que nos enfrentamos. Veníamos de perder cerca de 200.000 hectáreas, hemos venido disminuyendo. Anualmente el IDEAM nos saca un reporte de cuántas hectáreas hemos deforestado, pero estamos ya en marzo. Es probable que el reporte salga en los próximos meses y nos va a mostrar la foto de 2020, es decir, cuando ya se deforestó. Mientras que el uso de información geoespacial, información también georreferenciada, nos puede permitir ver esos cambios, nos puede identificar esos hotspots donde se está perdiendo ecosistemas. Y eso, como herramienta política pública, es muy importante y es muy útil para frenar la pérdida de estos ecosistemas. Y este último ejemplo, que es relacionado con los temas de salud, nos muestra ya elementos no de lo que está pasando, sino de lo que puede suceder, es decir, modelos predictivos. Este es un ejercicio que hicieron en la Universidad de los Andes, en la Facultad de Ingeniería, que analiza cómo uno de las enfermedades que afecta a una parte importante de la población en Colombia, la leishmaniasis, tiene unas características de concentrarse en ciertos nichos de acuerdo a las condiciones ambientales y de acuerdo a las condiciones también de los reservorios naturales que alojan este patógeno y cómo esto también se transmite a diferentes personas. Entonces, teniendo en cuenta ese nicho, ese conjunto de condiciones ambientales y esa identificación de dónde se están presentando los fenómenos, se analiza por qué esta enfermedad se queda ahí y no se transmite a otras zonas del país. Entonces, ahí en ese mapa se ve claramente cómo las cordilleras, de cierta manera, son una barrera natural que impiden que esa enfermedad se expanda a otras zonas del país. Hay modelaciones también dentro de esta misma investigación asociadas al tema de cambio climático. Entonces, nuevamente, en la medida que suben las temperaturas, estas condiciones ambientales y de vectores llegan a sitios donde antes no había, y pues puede haber también una propagación de enfermedades a través de vectores importantes. Entonces, son algunas herramientas, como ven, de monitoreo, de alerta, de toma de decisiones y de previsión de eventos futuros que nos puede ayudar a entender mucho mejor lo que está sucediendo y cómo podemos trabajar alrededor de esos objetivos de desarrollo sostenible. Este es un ejercicio que estamos terminando de hacer en el centro. Estamos tratando de mapear el índice biótico del suelo en las principales ciudades, no solo de Colombia, sino también a nivel latinoamericano, para ver cómo esa huella urbana está afectando la permeabilidad del suelo, y en la medida que afecte la permeabilidad del suelo, puede poner en riesgo esa estabilidad climática y esos ciclos naturales del agua y de temperatura que se presentan en nuestras ciudades.
Entonces, vamos a hacer una medición para diferentes ciudades y poder hacer esto nuevamente a partir de mapas, imágenes satelitales e inteligencia artificial a través de un trabajo que está al alcance de todos. Y yo creería que con eso concluyo y es Colombia en Mapas es una oportunidad muy importante para que tomemos mejores decisiones alrededor del desarrollo sostenible. Es una herramienta que nos cierra esa brecha cognitiva que tenemos y que nos hace ignorar problemas que consideramos lejanos. Los mapas nos acercan a la realidad, los mapas en una sociedad tan urbanizada nos permite entender mucho mejor los territorios, entender mucho mejor sus funciones, sus ecosistemas, sus dinámicas. Entonces, son unos elementos fundamentales para la toma de decisiones y es de admirar y de celebrar el lanzamiento de esta plataforma porque realmente es una contribución importante para que en Colombia conozcamos mejor nuestro territorio y podamos hacer uso de esta información que seguramente va a tener impactos importantes a mediano plazo. Entonces, esa era mi intervención. Muchas gracias a todos por su atención. Doctor Castro, muchas gracias por sus palabras. Usted es el cierre de oro de este conversatorio, de esto que hemos entregado a la población colombiana, que ya está al servicio. Todos lo pueden utilizar en este preciso momento y nosotros estamos gustosos de dar estas buenas nuevas. Si ustedes quieren conocer más del mapa digital de Colombia, tienen que visitar este link, www.colombianmapas.gov.co. Recuerden, como lo ha dicho el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que es fundamental que los ciudadanos, los usuarios, vayan con esta entidad de la mano para seguir construyendo y actualizando el nuevo Atlas Digital del país, retroalimentar esta información, lo que nos decían nuestros expertos, de los platos típicos, de la gastronomía, de la música, de los bailes tradicionales, de los lugares recónditos que se vuelven historias, mitos y leyendas en un país como Colombia que cree mucho en la oralidad y también para reconocer esa Colombia profunda. Hasta el próximo Foro Caracol y gracias por estar con nosotros.